Y continuamos con otros temas. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al concluir su visita a la central termoeléctrica del Mariel, ofreció una información al pueblo sobre la actualización de la estrategia de recuperación del sistema electroenergético del país. A continuación, retransmitimos las palabras del mandatario cubano. Bueno, yo quería aprovechar el recorrido este que estamos haciendo y que continuaremos por el resto de las termoeléctricas en los próximos días, también para ratificar algunas de las ideas que, como parte de la nueva estrategia, planteó el ministro de Energía y Minas, el compañero Oliván, en días pasados en una mesa redonda, y que sirva también de información a nuestra población, porque vemos que se están moviendo muchos criterios con dudas, hay otras personas que dicen que no hemos explicado claro, y hay muchas personas también planteando que esto tiene que ver con los problemas de los trabajadores del Sistema Electroenergético Nacional, y yo quiero aclarar todas esas cosas. Primero, sí se ha explicado, y yo creo que todos los días se da información sistemática, actualizada, en varios momentos del día por los diferentes medios sobre cuál es la situación que va presentando el país con relación a los incómodos apagones que se han producido por la situación en que se encuentra el Sistema Electroenergético Nacional. Y el sistema, la situación que hoy tenemos del Sistema Electroenergético Nacional, y la ratificamos, no tiene que ver con actividad enemiga, no tiene que ver con actitud de los trabajadores del Sistema Electroenergético Nacional y de nuestras termoeléctricas. Tiene que ver, y es lo que está tratando de borrar las matrices que montan los odiadores de la revolución, tiene que ver con las afectaciones sistemáticas durante todos estos años que nos ha provocado el bloqueo, que dejó al país sin financiamientos posibles para realizar las labores de mantenimiento, de reparación y de nuevas inversiones que necesitaba el país en el sector electroenergético. Y por lo tanto, hoy tenemos un proceso acumulado de deterioro tecnológico que no se puede resolver en poco tiempo. Incluso la situación es tal que hay veces que le hacemos un trabajo de mantenimiento en una planta, pero que no puede abarcar, porque estamos trabajando en las prioridades que van más rápido, recuperación de generación, no puede abarcar todos los sistemas de la planta, entonces estabilizamos un sistema, pero nos falla otro. Eso ha llevado, a ejemplo, en un lugar reparamos turbinas, reparamos generador, y entonces se nos afecta la caldera. En otro lugar reparamos caldera, y entonces tenemos problemas en el generador. Y es lógico que en un momento de ese deterioro, que lo vamos a ir recuperando y que vamos a saltar esta situación, se produce mucha inestabilidad, y por lo tanto hay las frecuentes paradas que provocan incremento en los apagones incluso planificados. Pero ratificamos nuevamente con toda honestidad que no hay ni actividad enemiga, y es lógico que nuestra gente piense así cuando ven cosas reiteradas, sabiendo lo que afecta a la revolución. No hay actividad enemiga y no hay negligencia tampoco de los trabajadores. Cualquiera de las termoeléctricas que uno visita, lo que ve es un abejeo de trabajo intenso en condiciones muy difíciles durante muchas horas, y con una enorme vergüenza por parte de nuestros trabajadores electroenergéticos, para recuperar en el menor tiempo posible la capacidad de generación y, por supuesto, dar más estabilidad y alejarnos de estas situaciones tan complejas y desagradables que afectan a toda nuestra población. Hay que destacar también que a mediados de junio, un programa informativo especial a la población cubana, nosotros informamos de cuál era la estrategia que se había planteado en aquellos momentos para que no hubiera apagones en los meses de verano. Y era una estrategia bien concebida que empezó a andar y que dio un grupo de resultados. Por ejemplo, aquí se recuperó como parte de esa estrategia la unidad 8, con un mantenimiento de varios días, y con eso se recuperó. Y es una unidad que ha estado funcionando en los últimos días con estabilidad. Como parte de esa estrategia también se recuperó una unidad de la Carlos Manuel de Césped en Cienfuegos, que también está trabajando con inestabilidad. Ahora, cuando la estrategia se quebró y se fue por tierra, cuando tuvimos el accidente de la caldera en Felton 2, cuando tuvimos la rotura de Chumacera, la afectación a la Chumacera en Felton 1, y la inestabilidad con que ha trabajado la guitera, que no le hemos podido dar un mantenimiento, el mantenimiento con toda la profundidad que lleva, y por lo tanto hoy está con un alto consumo de agua que provoca que no pueda generar su plena capacidad, y por otra parte con mucha inestabilidad y con mucha tensión
para el trabajo. Y recuérdense que nosotros siempre habíamos planteado en esa información que la ratificó el ministro, que para que el sistema electroenergético del país funcione de manera estable es necesario que el núcleo duro de esa generación, que son las termoeléctricas de Felton y Guitera, estén funcionando a plenitud. Cuando no se logra eso, es muy difícil que podamos tener una situación de estabilidad. Pero nada de eso, nadie se ha quedado cruzado de manos con esa situación. Ante estas adversidades, se actualizó la estrategia, que fue la que explicó el ministro en días pasados. Esa estrategia tiene tres objetivos fundamentales, a nuestro modo de ver. Uno, en el menor tiempo posible, alejarnos del apagón, minimizarlo o irnos del apagón. Y eso lo tenemos como propósito, a tratar de lograrlo antes que finalice el año. Un segundo objetivo de esa estrategia durante el 2023, desarrollar todo un grupo de trabajo en materia de inversiones, de mantenimiento, que le den la estabilidad al sistema, o sea, que robustezcan el sistema. Y un tercer objetivo, como parte de todas esas cosas que se están haciendo y las nuevas inversiones, cambiar la matriz energética del país. Ahora bien, de esa estrategia, ¿qué podemos decir? Bueno, en primer lugar, esa estrategia también contempla algunas de las acciones que habíamos hablado de la estrategia anterior. Habíamos explicado que para la estrategia anterior, la que explicamos en junio, se había dado un primer monto de financiamiento. Los resultados de ese financiamiento empiezan a entrar ahora. Ya están entrando piezas, componentes necesarios para los mantenimientos de grupos electrógenos, generación distribuida y de termoeléctrica, que nos va a permitir avanzar en la recuperación de capacidades, tanto en la generación térmica como en la generación distribuida. Y que eso gradualmente va a ir mejorando desde septiembre hasta diciembre. Pero además de eso, el país volvió a dar, en medio de esta situación, un nuevo financiamiento, que con ese financiamiento también se van a recuperar otras capacidades de generación térmica y de generación distribuida que no estaban previstas anteriormente. Y una parte importante de ellas está también para lograrla en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y adicionalmente, y se trae desde la otra estrategia, hay todo un grupo de nuevas inversiones en nuevas tecnologías de generación. En nuevas tecnologías de generación. Que nos va a dar nuevas posibilidades de generación termoeléctrica, nuevas posibilidades de generación en nuevas tecnologías y también recuperación de importantes plantas o grupos de generación distribuida. Y esas inversiones que se han basado en negociaciones que se han hecho con mucha intensidad en los últimos meses, en el último año, tienen una continuidad importante en el 2023. Por lo tanto, nosotros aspiramos que con esta estrategia podamos, en el mes de diciembre, alejarnos lo más posible de los apagones, incluso llevarlos a cero. Y en el 2023 ir ganando en la estabilidad del sistema, consolidando la estabilidad del sistema, y con las nuevas inversiones ir cambiando también o transformando la matriz energética del país. Y aquí, como estamos hablando de nuevas inversiones, que estamos adquiriendo nuevas tecnologías. O sea, que ya no sonerían tecnologías con deterioro, ni mucho menos, son nuevas tecnologías que se incorporan a la generación eléctrica. O sea que, como resultado de todo esto y lo que está previendo, y siempre hablo de prever porque ustedes saben que en esta situación de inestabilidad y de deterioro que tiene nuestro sistema, surgen los imprevistos. Y uno no puede hablar, números totalmente exactos, porque falla algo y entonces ya lo que tú ibas a crecer disminuye ese crecimiento. Pero en sentido general, está previsto antes de diciembre incorporar más de 270, 80 megawatts en la generación térmica. O sea, recuperar en las plantas que tenemos por mantenimiento y por reparaciones más de 270, 80 megawatts. En la generación distribuida de manera neta, podemos incorporar 180 megawatts que hoy no funcionan. Vamos a incorporar más, pero hay otros que salen de funcionamiento. Pero de manera neta vamos a tener entre 180 y 190 megawatts. Y con las nuevas inversiones antes de diciembre, debemos incorporar más de 450 megawatts. Por lo tanto, estamos hablando de cifras entre 700 y 900 megawatts
si toda esta estrategia funciona bien, si se pueden tener a tiempo todos los recursos, que de hecho en todo esto hay un movimiento ya y se van incorporando ya componentes y tecnología en todas estas semanas. Que con eso nos podríamos ir del apagón a finales de diciembre. Yo lo que creo que ahora lo importante es darle un seguimiento continuo a cómo se van haciendo estas reparaciones, estos mantenimientos y cómo se van incorporando estas capacidades, cómo se sigue comportando el resto del sistema y qué balance vamos logrando en la generación eléctrica. También en la estrategia están previstas, que fueron aprobadas en días pasados, en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, un grupo de acciones para trabajar en la demanda y sobre todo para trabajar en la demanda orientado a los altos consumidores. Porque nosotros también tenemos que buscar que haya una disminución en la demanda que en estos meses ha ido a cifras que nunca se habían alcanzado en el país. Dentro de esto también está el planteamiento y sobre el cual habrá que dar más información en los próximos días de cómo se motiva la adquisición por las personas que tengan posibilidad de hacerlo de los sistemas fotovoltaicos para el sector residencial, donde yo creo que hay que explicarle con más detalle a la población cuántos hay disponibles, dónde se puede adquirir, cuáles son los precios, cómo es la instalación, cuáles son las ventajas que tiene, que yo creo que no es un trabajo que se ha hecho con profundidad y por lo tanto hay muchas personas que están interesadas por estos temas y sin embargo no conocen a plenitud cómo pueden resolver esta situación. Dentro de esto que estamos explicando, esta termoeléctrica juega un papel protagónico en toda esa estrategia. En primer lugar, porque ya ella cumplió su primera tarea en esta estrategia, que era recuperar la unidad 8, que se previó para el 21 de agosto, y esa acción se cumplió. Por otra parte, ellos sin detenerse han estado trabajando en la recuperación de las afectaciones que tuvo el incendio, que nos puso de baja dos plantas, entre ellas uno de los bloques nuevos con una inversión rusa. Por lo tanto, se han ido facilitando las condiciones para recuperar esa unidad. Por lo tanto, aquí un trabajo arduo que se está haciendo de preparación de la reparación y por otra parte de importación de componentes y elementos, ya se están iniciando los trabajos y podremos tener recuperada la unidad 6 a finales de diciembre o enero, febrero, o sea, en ese paso. Todo depende en cómo puedan arribar, porque los componentes que hay que garantizar de Cuba y las acciones que hay que garantizar de Cuba están garantizadas. Todo depende de cómo puedan arribar los componentes importados que ya todos están contratados. También, si lo permite el comportamiento del sistema electroenergético nacional, en la medida que vayamos recuperando capacidad, aquí está previsto que la unidad 5 tenga un mantenimiento que en alrededor de 10 días le pueda recuperar 40 megavatios más y llevarlas de 40 hoy a 80. O llevarlo paulatinamente en dos momentos, en un primer momento a 65, para después llegar a 80. Y en esta propia termoeléctrica hay importantes inversiones en generación distribuida con nuevas tecnologías. Por lo tanto, una parte importante del aporte que antes de diciembre debemos tener en nuevas inversiones en el sistema electroenergético nacional, precisamente están centradas en el campus de esta central termoeléctrica. Por lo tanto, que las cosas salgan bien aquí, nos apoyaría mucho en todo lo que tenemos que, en todo lo que tenemos que hacer. Es conocido por todo que toda esta situación ha sido aprovechada por los enemigos de la revolución para crear desaliento, para crear incertidumbre, para hacer convocatorias a hechos vandálicos, a hechos también de terrorismo, para promover desorden social, alteración del orden, alteración de la tranquilidad ciudadana. Y lamentablemente hay personas que con un comportamiento vandálico bastante indecente se prestan para esas acciones. Que separo ese comportamiento de la duda que puede tener un sector de la población en determinado momento, la demanda o la preocupación, que esas siempre son canalizadas a través
de los sistemas de atención que tenemos en el partido, en el gobierno, en las instituciones de la revolución, y nunca ha faltado la respuesta, porque de hecho todos los cuadros del partido y del gobierno están de lleno en cada uno de los municipios y en los barrios atendiendo toda la insatisfacción que existe con esta situación. Y aquí uno ve una vez más la política esa hipócrita de doble rasero, genocida, inhumana, con que se somete al país con injustas sanciones, con un bloqueo recrudecido, porque precisamente los que tratan de crear estas matrices son los que han provocado que el país llegue a esta situación. O sea que la posición debía ser otra. Si tú fuiste el que provocaste el daño, tú debías ayudar a recuperar el daño. Sin embargo, lo que tratan es, basándose en ese daño, en hacer más daño, en multiplicar y en profundizar ese daño. Pero yo quiero también patetizar que aunque quedan aún días, semanas y meses complejos, aquí nadie se rinde. Aquí los trabajadores electroenergéticos están al pie del cañón, con un esfuerzo tremendo, encontrando soluciones. Hay toda una integración de un grupo de instituciones de gobierno trabajando conjuntamente para avanzar lo más rápido que podamos en las importaciones, en los aseguramientos que van desde la industria nacional y desde el país a todas estas tareas de reparación, de mantenimiento, y también agilizando los negocios de las nuevas importaciones de tecnología con las que podrá contar el país para alcanzar la estabilidad necesaria. Y queríamos aprovechar precisamente que estamos en este escenario importante, en esta termoeléctrica que juega un papel importante también, como hemos destacado, en esta estrategia, para también explicarle una vez más a nuestra población por dónde andamos, cuál es la situación que tenemos, cuáles son sus casos, pero también cuáles son las luces que tenemos para abordar la situación y además con toda decisión y con toda seguridad superarla.